El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. 8:51, antes de continuar con la pregunta de Peter, atención en La Vega, Roberto Rodríguez y a la presidenta de esta empresa, doña Rosa Olga Medrano. Si ustedes conocen de algún pedazo de tierra por una loma por ahí entre La Vega y Jarabacoa, avísenme que quiero retirarme por esa zona porque quiero cumplir mi sueño de toda la vida. ¿Cuál? Es tener un burro de mascota. Burrito, que los burros son cariñosos. Que reúne a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, y que cuando yo me vaya de que hacer compra para el pueblo. Ese... Vámonos con Peter. ¡Toma! Ay, ay, ay. La leyenda dice que hay de cierto de que las mujeres hoy en día están cazando viejitos por Facebook. Tienen una cacería despiadada de viejitos por Facebook. ¿Sabes que tú Facebook... tienes un amigo que a él lo cazaron por Facebook? ¿Ay? ¿Qué edad tiene? Él tiene que tener 51. Por ahí. Tú lo conoces. Es viejito. Tú lo conoces. Sí. No voy a decir dónde vive, pero no vive aquí en el país. Sí, sí, sí. Saludo para Carilyn Osorio. Tengo que decirle a ese amigo tuyo. A ese amigo tuyo, que él en el 2012, por ahí, 2013, 14, ponía unas remesas. No, 2012, 2013. Él ponía una. ¿De aquí para allá, de allá para acá? No, de allá para acá. Ponía unas remesas. Y yo tengo que decirle que yo lambí de mucha botella de esas remesas en A Bebé Donde Correa. Ahora, en el 2012, y lo peor es que Correa sabía cuando eran unos cuartos maravillosos y te la daba más fría la cerveza para que tú sigas bebiendo. Es increíble, parece que tiene un freezer para eso. Saludos aquí, donde entonces, quiera que esté. 531-9650. En el 2012 Facebook era una red social bastante... Sí, tenía mucha penetración. Estaba así. Penetración tenía, claro. ¿Qué es cierto de que las mujeres hoy en día están haciendo su cacería por Facebook? Unos viejitos se están cazando por Facebook. Cuéntanos, 531-9650. Hoy es viernes 13 de octubre. Por Canal y Ritmo, el ritmo de la mañana. Buenos días. Dale. Buen día. Dale, hey. Buenos días. Yo le voy a decir una pregunta. ¿Ustedes en persona son así de locos como son en la cabina? No, este es el trabajo, mi hermano. En persona somos seres un poquito humanos, más locos. Somos peores. Locos, somos peores. Es que eso todo es de burro, mire, yo le doy un... Yo en persona soy peor, en verdad. Somos peores, sí. Eso es del tema de la cacería de viejo. Porque yo tengo una hermana que yo creo que ya va a poner un asilo. Yo le pregunté a ella si va. Ella anda... dale, sí, te vamos viendo y por eso se haya cortado, papá. Buenos días. Compañero. Buenos días. Oiga, eso es una industria que hay. Yo conozco un par de mujeres que me están diciendo que se están buscando lo suyo y hasta están dejando de trabajar atrás de los viejitos. Uh-huh. ¿Por Facebook? Señor. ¿Eh? ¿Por Facebook? Facebook y hasta TikTok ahora, compañero. Ah, claro. Porque tú sabes que los viejitos siempre quieren estar trending y quieren saber estar adelante más que todo el mundo. Ahora, un viejito que tenga... suba mucho contenido a TikTok. Eso es un viejito que tiene una jevita que es joven. Sí. Y lo ha puesto en esa vaina. Lo ha puesto rápido. Yo de verdad, yo sí no hago el ridículo. Yo utilizo TikTok para ver TikTok. Y para conocer tendencia. Para ver alerta aeropuerto. Oye, yo puedo dar un taller de 5 formas de cómo tú vas a ser pelado en TikTok y no te estás dando cuenta. O en las redes sociales. Oye, ¿cómo comienza? Sí, es que en TikTok hay mucho. Oye, tigre, ¿cómo comienza? Baña. La tipa moviendo la nalga en video y haciendo baile en TikTok. Mucho video. Y tú entras al feed y tú nada más ves nalga, 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 no nalga. No confío. Nalga, 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 nalga. Entonces, después que tú ves ya como tres páginas de nalga, entonces te vas a la bio. Si en la bio hay... está habilitado el Instagram. Si no está en el Instagram ahí habilitado en el botoncito que dice Instagram, que tiene el logo de Instagram, vete a donde ella tiene que escribir una pequeña descripción, que ahí está el link. Te vas a Instagram, entonces en Instagram hay nalga y frente, 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 nalga y frente. Y entonces
en el Instagram ella tiene un link que tiene varias vainas. De Telegram. Bueno, tiene Telegram. Y tiene unas redes sociales ahora que son como para tú de que mandas fotos y cosas y vaina. Y que entonces tú pagas. Yo, entonces, esos tigres que no conocen la dinámica de, de TikTok. Gracias a Dios. ¿Eh? Dice gracias Dios por todo. Sí, gracias Dios por todo. Estos tigres entonces ven tanta nalga y de verdad son chamaquitas que se ven bastante bien, entre 18 y 22 años. Sí, sí, sí. Y siempre hay un techo es sin, o una pared empañetada sin pintar, o una pared sin empañetar. Siempre. Claro, siempre. Porque, o piso de tierra. O no, piso pulido de cemento. Siempre. De eso que le te ponen como rayita. Sí, sí, siempre. Entonces tú te vas ahí y tú, que eres un tipo que está quedadísimo, te dejas envolver por esa carajita y te enamora. Uh-huh. La carajita dura 3 meses contigo. No, pues un hombre de 50, celular. De 18, porque tú tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo una gente que no ha empañetado su casa, tiene techo de zinc y piso pulido de cemento, tiene un iPhone 15? Claro. ¿Eh? Peter, ese viejo quiere decir, mira lo que me estoy dando. Con pin de carga con USB-C. No, el viejo lo que quiere encajar ahí. ¿Eh? Entonces estos así viejos no. Quedados que privan en tierra, son tigres, tú no te quieres nada. Estos muchachos le llevan la milla a ustedes. Estos niños crecieron, los nacidos entre el 99 y el año 2003, que son entre 24 y 20 años. Estos niños nacieron en la época de la información. Usted no domina eso, usted no es nativo digital, caballo. Lo más digital que usted había visto en su vida eran los radios que se cambiaban por... Por botones. Por botones. Que no eran de dial, como... Y un control remoto con 2 botones nada más. Exactamente. Buenos días. Buenos días, hermano. Dale. Alberto, en estos días me conocí una situación. Uh-huh. Un viejo vive en Estados Unidos. Bueno. Vino para acá a pedir que busque unos menores. O sea, menores de edad, ¿sabes? Uh-huh. 25 o 30. Y el pana le mandó 10,000 pesos y que para que vinieran a la capital. Y la tipa, de Periódico Güey, perdón. Y la tipa lo llamó. Mira que me monté en una hueá equivocada y estoy en San Juan. Que yo sepa, de Higüey no salen guagua para San Juan. No, ni yo tampoco, pero esa fue la que le dijo a él. ¿Qué yo hago? Y él le dijo, wow. Después de 10,000 pesos abajo. Sí, dije que se iban a juntar para hacer un strip, una cosa, en una cabaña. Y se montó en una hueva equivocada y güey para San Juan. ¿Cómo es? Tú sabes que yo traje una carne de Atomayor. Pero eso son $200 para ellos, eso es nada. Pero yo en esa época trabajaba hasta la 1 aquí. Uh-huh. Yo me quedaba trabajando. Y estoy hablando como del 14, 13. Y entonces la persona, que yo vivo en Atomayor, que le diga, yo te voy a visitar. No, pero yo no vivo solo. No, pero yo vivo de una vez, yo no puedo amanecer fuera de mi casa. Estaba estudiando medicina. La universidad que está en San Pedro, ¿cómo se llama? UCE. La UCE. Yo no, pues ven para acá. Voy yo a mi parque en Riquillo. Pero yo llego al parque en Riquillo, pero ya tenía una hora esperándome ahí. Pues yo no me iba a poner ni que de relajo. Yo te voy a esperar aquí. Cuando yo vi que las llamadas eran insistentes, tú vienes lejos. Tú vas a llegar. No, yo estoy llegando a ella. Así es que yo trabajo, mi hermano. Yo dije, no, que tú vas a venir, que el diablo. Yo no. Usted me llama del sitio. Y me tiene que decir qué hay alrededor para yo entonces saber si usted está o no está. De San Juan. Y yo no soy tigre. De que de Higüey terminó en San Juan la tipa. Pero qué malditas habladores, diablo. Es ese. Pero peor es el que se lo creyó y la mandó buscando. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Alberto, tú sabes que yo soy de esos años que tú mencionaste, 99-2000. Yo tengo 24 años. Y a mí me pasó con una tipa por Instagram. Yo la vi, comenzamos a hablar, que sí, ok. Y un día me dice que, ¿cómo tú estás? Ay, aquí con hambre. Tú me regalas una pizza. Y yo, está bien, le deposité para su pizza, que sí, ok. Diablo, entrate. Después tenemos una semana más hablando. Al otro día me dijo, ¿qué tú estás? Ay, aquí con deseo de comerme otra pizza. Ni le respondí, la bloqueé. Y una vez yo le dije, ¿tú crees que me va a jugar con habilidad, men? Mira, por ahí hay un audio que me encanta, que la tipa le dice, de que, wow, tengo que poner una recarga y no puedo hablar contigo ahora porque estoy preocupada. Y el tipo le dijo, pon la recarga y tú me escribas después. Para que hablemos más tranquilo. Claro. Claro. Buenos días, viejitos. De estos viejitos que son casados. Buenos días, equipo. Dale. Hola, mi amor.
Señores, tengo un pequeño delay porque lo estoy viendo por Twitch. Twitch. Hello. Miren, en el 2014 yo tuve una dificultad económica y tuve que emigrar a los Estados Unidos. Oh. Estuve trabajando en, ¿cómo se llama? En un car service. La gente está de los taxis. Y ahí me encuentro con esta recua de viejo que trabaja ahí. Y recuerdo que también había, era como remesadora. Y estaba un señor poniendo una remesa a uno de los taxistas. Y teníamos ya confianza y estamos hablando. Yo le pregunto que a quién es que le está enviando, porque él está haciendo alarde de que la muchachita, que el otro. Y yo le pregunto que por qué es que él le manda, que si es que la muchacha la tiene mudada. Y dice que no, que ella vive con su mamá. Digo, ya, pero tú la estás ayudando con lo estudio o algo, la doña está mala. No, ella no estudia, ella no hace nada, ella vive con la mamá y él le manda. Y yo en mi mentalidad en ese momento tratando de entender el por qué había que mantener una tipa que no hace nada, vive con la mamá, no estudia y no trabaja. Y que no, porque los hijos de ella me dicen papi. ¡Oye, loco! No, y de verdad, eso es una cultura que está muy arraigada en la República Dominicana. Y hay una frase de el influencer, empresario, CEO de Alofoque Media, a Santiago Matías Alofoque, que dice que República Dominicana es el único país que el hombre tiene que estar ready, tiene que estar bien para poder conquistar a una mujer de barata. Y yo creo que es esa, en parte, es esa cultura que se ha ido dando en el país, que explica también estas relaciones que están configuradas de una manera tal que el hombre cree que está comprando una vaca. Y hay mujeres que, no sé, no quiero juzgar ni ser severo, no quiero cruzar más allá de lo posible, que se prestan a eso. Y esas mierdas terminan siempre en tragedias. Termina feo. Sí. Eso es parte de la configuración. O sea, no soy sociólogo ni psicólogo. Estoy simplemente una especulación, una cavilación mía. Pero yo en los casos que he visto que se configuran como lo que él plantea, eso siempre ha terminado en tragedia. Lo que planteó este oyente ahora mismo. O sea, siempre, siempre termina en una tragedia. El tipo le intenta matar, o él termina matándola, o él se mata, o pasa una vaina. Porque, coño, viejo. O sea, yo quiero entender por qué yo tengo que mantener a una persona que no me aporta nada más que sexo. Yo mejor me voy a la bolita del mundo y fijo una o a algunos lugares que puedan aparecer. Porque uno, tú eres mía los viernes ya. Y cuidado. Y lo nuestro es meramente transaccional. Pero no me finjas amor. Señores, pero yo para pedir lo que sea, yo no pido, no me gusta pedir. Yo siento como que yo puedo darme lo que yo, tú sabes. E incluso cuando me dicen, mira, pero dime cuánto. Y yo me pongo como tan nerviosa. ¿Qué? No sé. Me pongo como tan nerviosa. La habilidad, no tiene tengo. PayPal, Cele o Zoom. Cash App en su bio, esa no es la suya, compadre. Yo me voy a dedicar a escribir, ¿cómo se llama? Un ensayo, no un ensayo, eso es muy largo. Un pequeño artículo para leérselo a ustedes aquí, perfilando el tipo de gente que aparece en las redes sociales. Y lo grande es que entonces eso se convierte en una, se ha ido convirtiendo en una actitud que se ha ido contagiando. O sea, cada día son más las muchachas entre 18, no voy a quedar en 18, entre 15, 16, 17, 18, 19, 20, que tú te las encuentras en las redes sociales exactamente buscando pescar a un incauto. Ay, ¿tú te recuerdas de la muchachita que mataron en el Cibao? Un tipo que le mandaba dinero, 16 años tenía esa niña. Diablo, sí. Entonces, ¿dónde estaban los papás de esa muchacha? Que esa muchacha no conoció a ese tipo con 15, con 16 años. La debió de haber conocido con menos edad todavía. Y ese tipo sentía que esa muchacha le pertenecía. Y venía y la familia lo apoyaba. Coño. ¿Y qué pasó? Cuando la chamaquita ya había sacado lo que quería, ella se quería como con 17 años más o menos, camino a los 17. Ella quiso deshacerse del viejo. El viejo, un hombre bruto, que se siente burlado. Después de años mandando dinero, arreglando casa, haciendo vaina. Hizo una inversión. Ah, pero si tú crees que yo soy un pendejo. Le quitó la vida a esa pobre infeliz. ¿Por qué? Porque alguien debe de haberla inducido, enseñado, haberla hecho prestarse a esa vaina. Es lamentable. Pero eso está más extendido en el país de lo que mucha gente puede pensar. Totalmente. Son las 9:05, es el ritmo de la mañana, ya venimos. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96.
H-I-M-S, Santo Domingo. Disponible donde quiera, descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.